acá arranqué un viaje, estoy en un proyecto de viajar en bici desde mi pueblo Capitán Sarmiento, provincia de Buenos Aires. La idea es viajar hasta México. Estoy escribiendo un libro al respecto que es un poco retractar, digamos, lo que es la gente durante el viaje, cómo ayuda y tal. Y bueno, estoy de paso acá porque es una ruta bastante tranquila para pasar, además de linda, ¿no? Que son todos pueblos donde vas conociendo gente. Y bueno, voy rumbo de momento hacia Córdoba. Bueno, es una historia un poco loca, o sea, viajé casi toda mi vida porque me encanta, o sea, complementa todos mis gustos, pero viajar en bici en un asado con un tío mío de mi pueblo, yo le vendí una bicicleta y dijimos, bueno, a ver cuándo salimos tal, y a los dos días salimos y fuimos a hacer Uruguay. Mi tío tiene 60 y pico de años y fue una experiencia muy linda y bueno, ahí como comenzó y empecé a viajar. Luego hice un viaje hasta Misiones en la bici y hasta acá, hasta Córdoba. Y ahora, bueno, este proyecto que es llegar hasta México. Al principio los miedos de salir, de qué va a pasar, de qué voy a vivir. Más que yo viajo por ahí con pocos recursos económicos. Pero luego, una vez que salí, que arrancaste, es como que todo se va dando, fluye, ¿viste? Y van saliendo oportunidades laborales, vas conociendo gente, te van ayudando y todo se va dando más fácil, digamos. Pero sí, es normal que haya miedos al principio. A lo que es, digamos, el viaje completo es recién una pequeña parte. Pero bueno, hace unos 8 días más o menos que salí y bueno, ya viví bastantes cosas lindas, conocí un montón de gente. Acá mismo me recibió una familia que la verdad estoy muy agradecido. Ahora voy a conocer otra familia de viajeros también que vamos a compartir hoy el día para intercambiar un par de ideas, ¿viste? De hablar de lo que nos gusta, digamos. Claramente los paisajes no es algo de lo que más nos llama, pero a mí personalmente la gente. O sea, el hecho de interactuar, de conocer, de escuchar historias, ¿no? Generalmente cuando viajaste recibe la gente más humilde y compartí esos momentos, no sé, un plato de comida, una charla, por ahí hay uno que no lo conocen y te están contando historias que no le cuentan ni siquiera a su familia, sos un poco psicólogo también, ¿no? Y se genera ese vínculo, esa amistad de que por ahí con el tiempo te volvés a encontrar, sea viajando, sea en el pueblo mismo o en mi pueblo también ha habido gente que me han ido a visitar luego y se genera esa amistad, es linda, ¿no? Yo creo, y bueno, viajando hay un montón de experiencias que, de todo tipo, ¿no? Que es lo que te queda a la vida, es lo que te vas a llevar al final, ¿no? Exactamente. Bueno, Cristian, algo lindo también que me quedaba con lo que me decías recién, un poco fuera de cámara cuando nos conocíamos. La persona común o del cotidiano, el crecimiento es lo material, digo, para vos eso no, y me lo explicabas muy lindo, digo, ¿cómo es eso? Claro, sí, por ahí, viste, en la rutina uno, o sea, aspira y el sistema que tenemos aspiramos todos, ¿no? En cierto modo, a progresar económicamente o con cosas materiales y por ahí acumulamos de más que a veces hasta una propia carga para uno de digamos, de no disfrutar, a veces no nos vamos de viaje porque tengo que cuidar el auto, tengo que cuidar la casa, siempre algo tenemos que hacer y siempre algo se va a sumar a eso. En cambio, cuando andas viajando también andás libre, ¿no? No tenés, o sea, tu única preocupación por ahí es el día a día de comer, dónde vas a dormir. No sé, viajar más liviano, ¿no? Es un poco esa la idea de... Y bueno, a mí no me interesa, la verdad no me llena lo material como hablamos, me llena, viste, ir recolectando experiencia, aprendiendo, creciendo, vas mejorando, te das cuenta que por ahí todo lo que te muestran en la tele no es verdad, sino que está la parte buena, digamos, de conocer lo bueno de cada persona, en cada lugar, digamos, que por ahí en la rutina no se ve tanto. Me imagino, digo, cuántas historias se deben cruzar por la vida de un viajero mientras vas pedaleando por la ruta, miles de historias, ¿no? Uy, sí, la verdad que de experiencias de todo tipo, por ahí los aburriría contando todas, ¿no? Pero muchas anécdotas, historias muy locas, no sé, por ahí te falta algo para la bici inconscientemente. Me faltaba una sillita ahora en el viaje, por ejemplo, ayer de Vigán para acá la encontré al lado de la ruta. Y vos decís, bueno, es coincidencia obviamente, pero siempre fluye. En el viaje, digamos, como que las cosas, lo que va necesitando se va dando. ¿Cuál fue la que vos elegís la historia más loca que te ha pasado desde que comenzaste a viajar? Tenés un ratito, digo, para elegirla, pero ¿cuál fue la historia más loca que te ha tocado vivir? Uy, tengo un montón, ¿no? A ver, me agarré desprevenido, pero no sé. Se me viene así a la cabeza, en un viaje, estábamos viajando a dedo con un chico de mi pueblo y un italiano que conocimos, nos hicimos muy amigos en el viaje. Y nos quedamos en el medio del desierto en Atacama, en Chile. Estuvimos 3 días sin agua, que realmente temí por la vida porque no, viste, estábamos deshidratados todo. Y pasó una señora así de la nada y bueno,
nos regaló comida, todo, nos invitó a la casa y terminamos, o sea, después terminé viviendo con ellos porque medio como que me adoptaron, ¿no? Eso es un caso, ¿no?, que se me ocurre ahora, pero ha habido miles de historias de todo tipo, ¿no? La trama sería un poco transmitir todo lo, mis vivencias, anécdotas justamente del viaje, todo lo que te va pasando y sobre todo transmitir lo que la gente te ayuda, ¿viste?, cómo te abren las puertas, demostrar que hay mucha gente buena en el mundo, ¿entendés? Eso es un poco la idea. En la rutina, ¿viste?, nos encontramos con lo malo o vemos, nosotros estamos predispuestos a transmitir lo malo, ¿viste? Estamos todos con problemas, que pagar la luz, los problemas cotidianos, ¿no?, del argentino común. Y en cambio, cuando andás viajando, esa persona por un rato se olvidan de todos esos problemas, ¿no?, y hablan un poco con vos, viajan un poco con vos. Y te llevas una parte de cada persona y le dejas una parte tuya también, ¿no? Y es el intercambio bonito en todo esto, ¿no? Y la idea en el libro de ir transmitiendo toda esa parte, ¿no? Tóxica, nos presentaba, te quería que nos presente las bicis, digo, la Tóxica se llama, contanos un poco por qué. Dale, bueno, yo habitualmente viajaba con bicis, digamos, de mejor calidad en cuanto, por ahí mejor equipamiento, de aluminio. Esta es una bici vieja que encontré, busqué un día, se me ocurrió en internet, buscar la bici más barata que encontraba en internet, 2.000 pesos argentinos, encontré esa, era lo que me daba el presupuesto. Y bueno, la acomodé un poco y salimos. Y la verdad que se porta bastante bien. Por ser vieja, ser pesada, anda bastante bien. Y el nombre La Tóxica proviene, se lo puse porque me hace renegar bastante. Se rompe, ¿viste? Tiene bastante problema, pero a la vez la quiero. Entonces la bautizamos con ese nombre. Le cabe justo el nombre. Sí, es el nombre ideal. Y bueno, ¿viste? Tenemos un vínculo, somos compañeros. Hasta hablamos a veces en el viaje, aunque parezca un poco loco. Pero bueno, es con quien convivo día a día. Eso también me voy a quedar, digo, encontrás una compañía, encontrás alguien con quien descargarte, aunque no tenga respuesta, digo, pero te descargas ahí. Sí, totalmente, viste, vamos renegando con el viento y vamos hablando, dale, metele, viste, nos automotivamos los dos, ¿no? Pero sí, esa es la idea, ¿no?, de disfrutar. Es que viajando en bici también pasaba mucho tiempo en soledad, ¿no?, porque más allá que donde parás compartís con gente, en la ruta la mayor parte del día estás solo. Entonces, viste, como que, no sé, disfrutar de otras cosas, ¿viste? Y en esos momentos, digo, ¿qué vas pensando? ¿Qué vas hablando con vos mismo? ¿Qué se le pasa en la cabeza a un viajero en esos momentos? Uy, un montón de cosas, ¿no? Vas pensando en dónde vas a llegar, con quién vas a encontrarte. Vas pensando, uy, mirá cuando ande por Costa Rica, por decir, te vas planificando y eso como que es una automotivación, ¿no? Bueno, adelante llevo la parte, digamos, llevo una frazadita para el frío, llevo mi carpita, una bolsa a dormir. En la parte de atrás llevo cocinita, tengo una cocina multicombustible que es nafta, que por ahí es muy práctica a la hora de viajar porque nafta encontrás en cualquier parte del mundo, no contaminas tanto como por ahí una cocinita a gas, que también está bueno cuidar un poco eso. Y bueno, y ahí me llevo mi mercadería, fideitos, viste, por ahí compro algún poco de verdura, la gente me regala bastante también, durante el camino me regalan bastante. Entonces aprovecho y cocino, viste, donde paro bajo una plantita o algo, donde armo la carpa. Y después, bueno, llevo un poquito de ropa, llevo la compu, que es donde voy escribiendo, algunas herramientas y repuestos para la bici, y bueno, prácticamente es eso. Digamos, llevo todo lo que necesito para vivir, prácticamente, resumido. Pero a la vuelta volver acá y bueno, vamos a hablar otro poco y ya ahí te vamos a contar la historia. Y esperamos conocer el libro, así que el próximo contacto también esperamos conocer el libro. De una. Está prometido que cuando todo eso se cumpla, te vamos a regalar un librito así, a ver. Comentaos vos qué te parece nuestras aventuras. Por supuesto, bueno, Cristian, que tengas el mejor de los viajes y muchos éxitos. No, muchas gracias a ustedes y bueno, saludo a toda la comunidad, gracias por recibirme. Quiero agradecer también a la gente que me recibió acá, ¿entendés? La verdad, todos amables, los nenes que se acercan en las plazas. Me encanta, la verdad, no porque esté hablando con ustedes, pero el pueblo es hermoso, el verde que tiene y agradecido con la gente, como siempre. Y nada, y espero que todos sean felices, busquen su felicidad más allá de cómo, dónde, tal, que se dediquen un tiempito a hacer lo que les guste.